you ready? Good morning, everyone. This hearing is now. And now I haven't found my document. 23. How many? 23. Oh, God. Yes, okay. This hearing is on the reports of violations of the rights of Afro-Colombian communities affected by the armed conflict in Colombia. 23, yes. Yes, it is requested by several AfroDes is the main civil society group and others. And the purpose of the hearing is to make visible, the humanitarian crisis among Afro-Colombian communities affected by the armed conflict and or whose vulnerability is at an all-time high in urban contexts of some of the country's main cities, for example, Bogota, Cali, and Cartagena. Information will be provided especially on violations of the human rights of children, adolescents, youth, female victims of the armed conflict, and leaders of these communities. The effectiveness of the institutional response to this humanitarian crisis will also be reviewed. The civil society will have 15 minutes. The state, our illustrious state of Colombia, will have 15 minutes. And the commissioner, the panel, will have 15 minutes for their intervention. And at the end of that time, we will see how much time is left for your closing statements. With that, I invite the civil society to commence. Álvaro. Buenos días, honorables comisionados y representantes del Estado de Colombia. Mi nombre es Pedro Cortés. Soy representante para el Instituto sobre Raza e Igualdad de Derechos Humanos en Colombia. Me acompañan Erlendi Cuero Bravo, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados AfroDes, Luz Marina Becerra, secretaria de AfroDes, y Marta Jordán, lideresa de AfroDes de la ciudad de Cali. Queremos agradecer el otorgamiento de esta audiencia. Los testimonios que vamos a ofrecer se enfocarán en informar sobre la crítica situación humanitaria que siguen padeciendo las comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado, quienes en su mayoría se encuentran viviendo en zonas marginales de las principales ciudades del país. También presentaremos un análisis sobre la falta de diligencia del gobierno colombiano para cumplir con sus obligaciones de atención diferencial a estas comunidades. Hace más de 10 años, AfroDes estuvo ante esta comisión, demostrando el carácter estructural y la dimensión étnico-racial implicada en el desplazamiento forzado. Se demostró que el número de afrocolombianos desplazados se aproximaba a 1 millón. Denunció la violencia sistemática contra los líderes y advirtió que de no tomarse medidas de protección diferenciales, los asesinatos iban a aumentar. Desde esta fecha, las respuestas institucionales no han detenido el desplazamiento forzado y tampoco han restaurado plenamente los derechos de aquellas comunidades que hoy viven en condiciones de marginalidad. La crisis humanitaria es mucho más profunda que hace 10 años. Los impactos negativos se han venido acumulando y hoy viven en contextos urbanos plagados de violencia y exclusión. Los afrocolombianos en situación de desplazamiento forzado pueden representar hoy día al menos el 25% del total de los 7 millones de ciudadanos desplazados. Es decir, los 2 millones de afrocolombianos desplazados constituyen el grupo mayoritario de víctimas en Colombia. No habrá paz con justicia social si no se las repara. Desafortunadamente,
En la actual implementación del acuerdo de paz, se ha agudizado la violencia contra nuestras comunidades y las políticas públicas para atender a los afrocolombianos desplazados tienen una prioridad muy baja. A continuación, le doy la palabra a las representantes de Afrodes. Muy buenos días, honorables comisionados. Mi nombre es Marta Cecilia Jordán Arroyo, lideresa por más de 20 años, trabajando en comunidades afrocolombianas residentes en la ciudad, en los sitios marginales de la ciudad de Cali. El objetivo de mi testimonio es ofrecerles una caracterización de situación humanitaria de los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a estas comunidades en ciudades como Cali, Bogotá, Cartagena, Quibdó y otros municipios pequeños del país. Las zonas urbanas donde vive la mayoría de estas comunidades están sujetas a dinámicas de violencia asociadas a la presencia de actores armados ilegales y a la dinámica de microtráfico. En estos contextos se registran diferentes situaciones: niños, niñas, jóvenes asesinados inclusive como consecuencia de balas perdidas, jóvenes reclutados por las bandas del microtráfico. Muchos de ellos han desarrollado drogodependencia y no tienen acceso a tratamientos especializados. Niñas inducidas al consumo de droga y al ejercicio de la prostitución. Mujeres jóvenes víctimas de violencia intrafamiliar, que no han sido protegidas por la policía y por la fiscalía. Solo de manera de ejemplo está el caso de Jenny Cecilia Mosquera Quiñones, quien en estado de embarazo de 8 meses fue lanzada por su pareja desde el 5º piso. Logró sobrevivir inicialmente, pero luego fallece. Su bebé desapareció de su vientre en el hospital donde la atendieron. Su madre interpuso una denuncia, pero la fiscalía se negó a investigar el caso. Todo este tipo de violaciones a los derechos de las comunidades afrocolombianas desplazadas demuestran que el Estado no ha garantizado la reparación y la repetición. Continúa la destrucción de las condiciones de nuestra supervivencia cultural. Los niños, niñas y jóvenes que deberían ser la generación de la esperanza están siendo aniquiladas física y culturalmente. Le doy la palabra a mi compañera Luz Marina. Buenos días, honorables comisionados y representantes. Buenos días, honorables comisionados y representantes del Estado. Soy Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes y coordinadora de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia, cuya sigla es la COMADRE. La coordinación es un espacio que se crea al interior de Afrodes para hacer visible el impacto desproporcionado y diferenciado del conflicto armado en las mujeres afrocolombianas en el resto del país. Mi testimonio ofrecerá una descripción actualizada sobre los impactos causados por el conflicto armado sobre las mujeres afrocolombianas, pero sobre todo presentará un análisis frente al incumplimiento del Estado colombiano de las obligaciones específicas que se han estipulado en diferentes normas del Estado, legislativas y órdenes de la Corte Constitucional colombiana. El impacto desproporcionado del conflicto armado y el desplazamiento forzado sobre la vida de las mujeres afrocolombianas ya ha sido reconocido y analizado ampliamente. Los propios análisis de esta comisión y de relatores de Naciones Unidas han contribuido a que el Estado reconozca obligaciones de protección para ellas. La caracterización de los daños y afectaciones y las formas agravadas de violencia, discriminación, también han sido construidas en forma autónoma por nuestras propias organizaciones y fue recogida en el auto 092 del 2008. Los análisis de la COMADRE han demostrado cómo el desplazamiento forzado ha atravesado nuestros cuerpos, nuestra emocionalidad, nuestras vidas y nuestros procesos organizativos y colectivos.
Todo este conjunto de daños ha afectado negativamente tanto a las mujeres de manera individual como a los procesos organizativos. El reconocimiento de estos daños debería haber orientado a la implementación del programa ordenado por el Auto 092 y de los planes de reparación colectiva de los cuales es sujeto la Comadre. Desafortunadamente, el gobierno sigue sin cumplirlos. En el caso del Auto 092, la Corte ordenó el diseño e implementación de un programa específico para la protección de los derechos de las mujeres afrocolombianas. Han pasado 10 años y dicho programa no se ha implementado. Se han desconocido los aportes de Afrodes y las Comadres, quienes inclusive diseñamos los lineamientos específicos para la construcción del programa. Con algunas instituciones responsables concertamos compromisos que aún no se han cumplido. A pesar de este incumplimiento, las Comadres de Afrodes han persistido en el proceso de incidencia que ha llevado a nuevas órdenes de la Corte Constitucional. Después de un proceso de muchos obstáculos por parte de las instituciones, a la Comadre se le reconoce como sujeta de reparación colectiva a finales de diciembre del año 2016, pero recientemente la Unidad de Víctimas, en forma inconsulta, nos comunica la decisión de pasar el proceso de reparación colectiva a las Comadres bajo la Ley General de Reparación para las Víctimas y no bajo la norma específica para reparar a las víctimas afrocolombianas. Comisionados y comisionadas, este breve recuento de los incumplimientos del Estado colombiano debería servir para que éste asuma con diligencia el cumplimiento de las obligaciones estipuladas hace más de 10 años. De lo contrario, la situación de riesgo y vulnerabilidad y empobrecimiento de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado se profundizará. Doy paso a mi compañera Erlendis Cuero Bravo. Buenos días, honorables comisionados y representantes del Estado colombiano. Soy Erlendis Cuero Bravo, vicepresidenta de Afrodes, víctima de varios desplazamientos y otros delitos graves. Tengo otorgamiento de medidas, protección en ese momento por parte del gobierno por el otorgamiento de medidas de aquí de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi testimonio se enfocará en actualizar a la Comisión sobre la situación de riesgo que siguen enfrentando los líderes de población afrocolombiana desplazada en los contextos urbanos. Es una situación tan grave como la que viven en las zonas rurales en nuestros territorios. La implementación del acuerdo de paz se está dando en medio de cientos de asesinatos de líderes sociales. En las ciudades nuestras, comunidades viven en zona con estructuras criminales que amenazan, persiguen y asesinan a nuestros líderes. Estamos muy preocupados porque hay patrones similares a los que antecedieron al asesinato de muchos líderes, como es el caso de Bernardo Cuero Bravo. Aunque el autor material de este crimen está privado de la libertad, las investigaciones no han sido eficaces en identificar a los autores intelectuales. Adicionalmente, después de su asesinato, su familia sigue siendo victimizada. Han asesinado 2 de sus hijos y 11 miembros de su familia tuvieron que huir de Tumaco. También nos preocupa la deficiente respuesta ante nuevos incidentes de seguridad que comprometen la vida de líderes que inclusive tienen esquemas de protección. Los riesgos que enfrentamos como líderes y lideresas tienen una dimensión colectiva. En el caso del colectivo Afrodes Cali, hemos recibido amenazas, pero el nivel de riesgo sigue siendo calificado como ordinario. Desde hace más de 10 años, hemos solicitado que el gobierno adopte medidas colectivas. Aunque se ha expedido un decreto reglamentario, la implementación del mismo no ha considerado el caso particular de Afrodes. Las situaciones que hoy hemos descrito deberían haberse enfrentado con el diseño e implementación de planes de protección específicas ordenadas por el Auto 05 del 2009. Eso no ha sucedido para el caso en las grandes ciudades como Cali. Llevamos más de 7 años en un proceso de concertación que es continuamente dilatado por la alcaldía. Atender las recomendaciones que hemos realizado en las audiencias pasadas también debería considerarse
quisiéramos recordar el testimonio del asesinato de Bernardo Cuero Bravo en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003. La falta de diligencia del sistema judicial en su caso se reflejó en una reciente citación que hacen al fallecido Bernardo para que asista a una diligencia judicial. Vamos a presentarle el video. Después vamos a presentarle el video del testimonio de Bernardo. Solicitamos, finalmente hacemos las siguientes peticiones. Solicitamos a la Comisión que exhorte al Estado colombiano en adoptar de forma inmediata las siguientes medidas. Adoptar mecanismos especiales y asignaciones presupuestales para la formulación e implementación de planes específicos de protección ordenados en el auto 005, la implementación del plan de reparación colectiva de la comadre de Afrodes y la implementación del programa específico para mujeres afrocolombianas. La implementación de medidas colectivas de protección para organizaciones como Afrodes. Implementar un programa específico para atender la situación de violación de derechos de niñas, niños y adolescentes en los contextos urbanos. Programar reuniones específicas para revisar lo aquí presentado con funcionarios de la unidad de víctima, de la Fiscalía y de la UNP. Y finalmente, solicitamos a la Comisión que la Relatoría de los Derechos de las Personas Afrodescendientes elabore un informe específico de la situación de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado. Muchas gracias. One second. Before you start, do you wish to more time? Just to show the video, if that's okay. Sure. One minute and 40 seconds. Okay. Is the technician here? Oh, Renata, could you assist? Sound. We see picture, but no sound. No sound? Well, perhaps you can work on it and do it later. Yeah. Yes, and you can do it after in the final thing. And before I invite the state to make their submissions, can I just apologize for having neglected to mention the participants who are here today? And I did mention Afrodes as having requested this hearing, but you are here represented here today. And also the International Institute on Race Equality and Human Rights are also here today. And indeed, a nice large delegation from the illustrious state of Colombia who are here present. I did neglect to welcome you and to say that we're always extremely happy when the state is represented and participates in the hearing because it gives us more information and makes the hearing much richer in content. So I see present here a former president of the commission as well, James Cavalero. It's good to have you with us. Thank you very much. So I now invite, you can do it at the end. We will give you the time at the end. I now invite the members of the illustrious state of Colombia to intervene. 15 minutes, thank you. You shouldn't touch it. Did you touch it? No, don't touch it. I know it's automatic to touch it. No, that's not working as well. Ah, yeah, see. Honorables comisionados, respetados señores peticionarios,
La delegación del Estado colombiano les extiende un cordial saludo y saluda la convocatoria a la presente audiencia pública, en cuyo propósito se dirigirá con miras a exponer los aspectos más relevantes concernientes a las medidas implementadas en favor de las comunidades afrodescendientes. En este sentido, y a la luz de los asuntos que han sido presentados por los señores peticionarios, tomarán a continuación la palabra en el siguiente orden: el doctor Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales; el delegado del Ministerio del Interior, doctor Juan Carlos Soler Peñuela, viceministro; la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, el doctor Pablo González; el señor director Ramón Alberto Rodríguez Andrade; la directora del Instituto de Bienestar Familiar, señora subdirectora María Mercedes Líbano Alzate; y la Unidad Nacional de Víctimas, quienes presentarán información más detallada en la materia. Doctor Barbosa. El Estado reconoce que las comunidades étnicas han sido afectadas de múltiples formas, producto de la violencia y en algunas zonas del país por el actuar de las economías criminales. Por ello, la necesidad y urgencia de reforzar las acciones para acabar con la pobreza y les permita a las comunidades que se vieron forzadas a desplazarse el acceso a oportunidades a vivienda digna, educación, salud y trabajo. En ese sentido, es de destacar que actualmente trabajamos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que se denominará Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que buscará a través de las líneas que se definan, trazar las políticas requeridas para garantizar la equidad y la justicia social de las poblaciones afrodescendientes. Este plan será construido a través de un proceso de deliberación constructiva y participativa con los colombianos, a quienes se les invitará a construir desde las regiones con aportes de diferentes sectores, entre ellos los de las comunidades étnicas. Durante esta audiencia hemos escuchado de manera atenta lo expuesto por los peticionarios en cuanto a la situación que ha vivido la población afro. Frente a ello es de indicar que, adicional a los programas con los que cuenta el Estado y reconociendo el potencial transformador que existe en nuestro país de esa comunidad, nuestro gobierno continuará trabajando por su bienestar y eso involucra el Estado colombiano. Por último, y antes de dar la palabra a mis colegas, quiero destacar la importante labor que adelantan los líderes y las lideresas afrocolombianas, quienes con su lucha han buscado la reivindicación de los derechos de sus comunidades. A ustedes nuestro reconocimiento por su trabajo. Muy bien, habla Juan Carlos Soler, viceministro del Interior de la República de Colombia. A pesar de las dificultades por las que pasa el Estado frente a esta problemática con líderes sociales, el Estado avanza en la formulación, ejecución, implementación de una política pública de acción afirmativa con un importante desarrollo normativo que permite la materialización de los derechos que se reconocen a las comunidades afro que se expresan en distintas acciones. Por ejemplo, se han adelantado 17 caracterizaciones socioeconómicas en territorios afrocolombianos donde se establecen los riesgos en los que se encuentran. Se han formulado 15 planes específicos de protección en los que se identifican las necesidades y se establecen las entidades competentes para atenderlas. En ese mismo sentido, se puso en marcha una ruta étnica de protección de los territorios de las comunidades negras con 20 territorios protegidos de manera especial. Se han formulado 26 planes integrales de reparación colectiva PIRC, y en lo que tiene que ver con la lucha contra la discriminación, se creó el Observatorio contra la Discriminación y el Racismo, que depende del Ministerio del Interior y que ha registrado y atendido aproximadamente 138 casos de discriminación y permitió que se diseñara una ruta de atención a víctimas de discriminación racial. En cuanto a acciones de participación, se destacan dos espacios que ustedes muy bien conocen. Uno, el Espacio Nacional de Consulta Previa de Medidas Legislativas y Administrativas de Carácter General que afectan a sus comunidades.
el cual está integrado por 235 delegados. Son organizaciones sociales que representan organizaciones sociales negras afrodescendientes del orden nacional, y por otro lado está el paso de las consultivas departamentales y del Distrito de Bogotá para conformar una consultiva de alto nivel que participa directamente en el Plan Nacional de Desarrollo. En relación con el capítulo étnico de Acuerdo de Paz, se avanzó en la formulación de los indicadores y metas a través de un trabajo conjunto con la Estancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos, con cerca de 40 entidades del Gobierno Nacional. De las 133 propuestas de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, el 74% resultaron en acuerdo total o parcial. Reconocemos que todas estas acciones, espacios y esfuerzos desplegados por el Estado deben revisarse y deben complementarse, y por ello el Estado se mantiene en el compromiso de seguir reflexionando y estudiando la mejor manera de prevenir y proteger y dar apoyo a nuestras comunidades afrocolombianas, particularmente víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. Muy buenos días, Ramón Rodríguez, director encargado de la Unidad para las Víctimas. La implementación de la política pública para las víctimas incluye los enfoques diferenciales que involucran la interlocución permanente, consulta, concertación y participación activa de los grupos poblacionales que son sujetos de especial protección por parte del Estado colombiano. En cuanto al enfoque diferencial de género y para el caso específico de las mujeres, se ha incorporado un componente participativo que consiste en la consulta y comunicación permanente con las mujeres representantes de la Mesa Nacional de Víctimas y de las organizaciones de mujeres, incluyendo aquellas que congregan a afrocolombianas. Con el fin de responder a las vulnerabilidades específicas de las que se enfrentan las mujeres víctimas del conflicto armado, desde la Unidad para las Víctimas se ha avanzado en la construcción de los siguientes documentos que guían el quehacer de todas las partes involucradas en materia de atención y especialmente a las mujeres que han sufrido el conflicto. El COMPES 3784 de 2013, lineamientos de la política pública para la prevención de riesgos, la protección de la garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Segundo, los lineamientos de enfoque diferencial mujer y conflicto armado, lineamientos de atención psicosocial para mujeres en situación de riesgo. Al respecto, es preciso señalar que en el Registro Único de Víctimas a la fecha hay 830.601 afrocolombianos incluidos, de ellos 453.879 son mujeres que han contado con el acompañamiento, la atención, la movilización de la oferta propia. Además de lo anterior, dentro de la estrategia de reparación integral, el acompañamiento psicosocial y la estrategia de recuperación emocional a nivel grupal tiene como línea exclusiva el acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia sexual. Actualmente hay 3.109 mujeres afrocolombianas incluidas en el RUT por este hecho victimizante. Tal es la dimensión de este hecho que a la fecha se han llevado a cabo 3 encuentros nacionales de mujeres víctimas de violencia sexual y se han desarrollado jornadas a través de las cuales se han atendido 2.644 mujeres víctimas de violencia sexual. También en materia de dignificación y de construcción de la memoria histórica, cada 25 de mayo en Colombia se lleva a cabo la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto. Por otra parte, se adelantan 6 procesos de reparación colectiva con las comunidades afrocolombianas, dentro de las cuales se encuentra el colectivo de mujeres de Afrodes, que se inició en su fase de alistamiento en el 2017. Es necesario señalar que son múltiples los avances normativos y de adecuación institucional encaminados a fortalecer el acompañamiento, diálogo y concertación y participación de las mujeres afrocolombianas víctimas de la violencia. Gracias. Buenos días, María Mercedes Liévano, subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Colombia, las niñas, los niños y los adolescentes afrodescendientes gozan de los derechos consagrados en la Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos. En virtud de ello, en el marco del enfoque diferencial de derechos, el Estado colombiano desarrolla acciones articuladas, interculturales e intersectoriales que apoyan la implementación de planes de etnodesarrollo como respuesta efectiva para proteger la vida de los pueblos donde existe mayor vulnerabilidad. Para garantizar el derecho a la educación inicial, se han atendido integralmente 417.633 niños y niñas afrocolombianas en el periodo 2016 a 31 de julio de 2018. De estos, 117.802 son víctimas del conflicto armado. En educación básica y media, la matrícula se ha incrementado de manera gradual,
pasando de 450.989 cupos en el 2012 a 487.003 en el 2017. Asimismo, el Estado colombiano realiza acciones de prevención temprana, con enfoque diferencial, que tienen como objetivo promover la atención integral y el desarrollo de proyectos de vida de la población infantil a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. En este marco, en el periodo 2016-2018 se han atendido 35.183 niños a través de estrategias orientadas a prevenir el trabajo infantil, el consumo de sustancias psicoactivas, el reclutamiento, el embarazo adolescente y la violencia sexual. Frente a la denuncia realizada por Afrodes, que señala los casos de mujeres afrocolombianas lideresas en riesgo que han perdido la custodia de sus hijos por no tener unas condiciones adecuadas de vivienda y seguridad, es importante aclarar que, en congruencia con el Código de Infancia y Adolescencia, en Colombia no se separa a los niños de sus entornos familiares debido a la situación económica de sus progenitores. Si de la verificación del Estado de Derechos se desprende que la familia carece de recursos económicos, la autoridad competente informará a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que le brinden a la familia los recursos adecuados mientras ésta puede asumirlos. Por último, y en el caso de encontrar derechos amenazados o vulnerados, se inicia la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el cual es el resultado de una evaluación exhaustiva de las circunstancias de cada familia en particular por parte de las autoridades administrativas competentes. Para esto, el ICBF cuenta con modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia, donde se privilegia la permanencia de los menores de edad en su entorno primario. A la fecha, 1.345 niños afrodescendientes han sido cobijados con medidas de protección como apoyo psicosocial, atención en externado y hogar gestor para población con discapacidad o víctimas del conflicto armado. Gracias. Pablo Elías González, director general de la Unidad Nacional de Protección. La Unidad Nacional de Protección tiene dentro de sus poblaciones objeto a las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, con enfoques diferenciales, incluido el étnico, la protección de dirigentes, líderes, lideresas, representantes de organizaciones de población desplazada y reclamantes de tierra. Estas poblaciones tienen acceso a la ruta individual o colectiva de protección. En materia de protección individual, a la fecha tenemos 1.065 personas identificadas como víctimas del conflicto que se encuentran con medidas de la Unidad Nacional de Protección. Con respecto a la protección de víctimas pertenecientes a grupos étnicos, la Unidad Nacional de Protección ha venido haciendo un tránsito de la protección individual hacia la protección colectiva, en un proceso concertado y enriquecido con el trabajo directo con las comunidades. Hay que decir que hace un mes hubo una reunión precisamente con las Comadres, que es la Organización de Mujeres de Afrodes, y nos comprometimos a iniciar el proceso de estudio de riesgo colectivo, que no solamente va a tener un enfoque étnico, sino también de género. La concertación ha permitido identificar las causas de los riesgos y, en consecuencia, las medidas de protección necesarias articuladas con las distintas entidades del Estado para que se pueda dar una protección integral con un alto impacto de beneficio en lo colectivo. Bajo este nuevo enfoque, las medidas de protección no se basan tanto en escoltas y vehículos blindados para las comunidades, sino más bien, por ejemplo, en la priorización en procesos de prevención colectiva, de sustitución de cultivos ilícitos que alimentan a los actores ilegales en territorios de los consejos comunitarios o de los resguardos indígenas, poniendo en peligro a los líderes y lideresas que se oponen a los intereses criminales. Bajo este enfoque colectivo hemos realizado 29 evaluaciones de riesgo y tenemos 45 más en proceso. Respecto a las comunidades que han sido atendidas por este mecanismo, están en mayor número las de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, con una importante proporción comparado a nivel nacional por población indígena o afrocolombiana. Sobre esto entregaremos material de consulta. Finalmente, nos permitimos reiterar ante la Honorable Comisión de Derechos Humanos la voluntad de continuar con los espacios de diálogo con las víctimas del conflicto y con los distintos grupos étnicos, de manera que la protección a los derechos fundamentales pueda continuar siendo altamente efectiva. Muchas gracias. Thank you very much to the representatives of the illustrious state of Colombia. I now invite the rapporteur of Colombia, country rapporteur of Colombia, and human rights defenders to intervene, my brother Commissioner Francisco Eguren.
Muchas gracias, señora presidenta. Creo que, dado que el tema tratado pone especial énfasis en la situación de comunidades afrocolombianas desplazadas a esas ciudades, y también el tema de sus condiciones de vida, sus riesgos, yo quisiera, para poder aprovechar más este tiempo y escuchar tanto a los peticionarios como al Estado en materia de políticas y acciones concretas en estos campos de desplazamiento, enfoque étnico, comunidades afrodescendientes, yo voy a dejar mi tiempo para que usted, fundamentalmente usted, como relatora de los derechos de poblaciones afrodescendientes y de las mujeres, y también de la encargada de la unidad de DESCA, y bueno, los que quieran, por supuesto, puedan hacer uso de la palabra. Así que yo dejaría esa oportunidad. Well, I'm touching it. I always reserve the right to speak last. I now invite my sister commissioner Flavia to intervene and support the rights of those. Yes. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a la representación de la sociedad civil. Buenos días a la representación del Estado. Mis saludos. Yo tengo una pregunta solamente. El reconocimiento por no enfocar un tema de especial relevancia en materia de derechos humanos, el tema de desplazamiento forzado, que es a su vez fruto y fuente de graves violaciones de derechos humanos, causa y consecuencia, con impactos desproporcionales en grupos desde la perspectiva de género, raza, etnia, edad y todo más. Entonces, los peticionarios, ¿no?, enfatizaron que no hay hasta ahora un programa específico, un plan específico de reparación colectiva de las mujeres afrocolombianas. El Estado destaca que hay 6 procesos de reparación colectiva, pero me gustaría tener más clara la mirada sobre si hay o no, desde la mirada colectiva, integral, holística, un plan de reparación colectiva, sobre todo con el enfoque de género y diversidad étnica, mirando aquí la reparación y la protección específica de las mujeres afrocolombianas. Entonces, esta es mi pregunta, y también una preocupación con los casos de violencia, hostigamientos, el deber del Estado de investigar con la debida diligencia, y teniendo en vista el proceso de paz, estuvimos en febrero en una sesión en Colombia con acuerdo de cooperación técnica entre la Comisión y el Estado de Colombia, justamente reforzando los estándares interamericanos y la institucionalidad. Y ahí yo destacaría la jurisdicción especial de la paz. Entonces, ¿cuál es la mirada sobre el proceso de paz, el acuerdo y la institucionalidad con relación a la verdad, justicia, reparación y no repetición? Muchas gracias, señora presidenta. Thank you. I now invite the Special Rapporteur on Economic, Social, Cultural and Environmental Rights to intervene. Thank you, Madame Presidenta. Con el gusto de saludar a la representación de los solicitantes como del ilustre Estado de Colombia y la oportunidad de estar en esta audiencia. Desde el mandato que tengo a cargo, los temas de desplazamiento forzado, interno o desplazamiento realmente generan una especial preocupación por cuanto constituyen y generan afectaciones múltiples y complejas de derechos humanos, tanto civiles, políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales. En esas afectaciones, como bien se señalaba, las mujeres, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes registran una especial situación de vulnerabilidad, y por eso que las medidas que se adopten también tienen que tener el enfoque diferencial del cual Colombia viene siendo un hacedor. En ese sentido, yo quisiera pedir toda la información que sea posible sobre esas afectaciones a los DESCA, a los derechos sociales de las poblaciones por
el componente étnico-racial. Y también saludar lo señalado por el Estado en el sentido de las medidas que se estarían por tomar en contra de la pobreza en Colombia. Ese Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que se ha mencionado. Para el mandato, eso suena muy bien y es muy importante poder participar de estos esfuerzos. Por eso quiero ponernos a disposición también, porque uno de los énfasis del mandato precisamente es asegurar cada vez un mayor diálogo entre los derechos humanos con el desarrollo, ponernos a disposición para que ese Plan Nacional de Desarrollo, ese Pacto por Colombia, ese Pacto por la Equidad, ponga en el centro, como no puede ser de otra manera, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de diversidad étnico-racial y otras diversidades. También poniendo sobre la mesa una información que es relevante tanto para Colombia como para la región, y es que estamos avanzando en el trabajo conjunto con la Relatoría de Personas Afrodescendientes en un informe sobre los derechos sociales y ambientales, los DESCA, en relación con la discriminación estructural racial en las Américas. Muchas gracias. I now invite the Executive Secretary of the Assistant Executive Secretary of the Commission to. Gracias, Presidenta. Solamente una pregunta de una manera muy puntual para complementar los puntos que han planteado los señores relatoras y relatores, y es tiene que ver con el tema de seguridad de las personas afrodescendientes, de las lideresas y de los líderes, y concretamente en el tema de la evaluación de riesgo colectivo que se estaba planteando, porque las medidas que se presentaron, como estas de sustitución de cultivos, son medidas que básicamente serían de mediano y largo plazo. Entonces, la pregunta que queda es qué pasa y qué medidas se están adoptando para proteger la vida y la integridad personal de los miembros de las comunidades afrodescendientes frente a estas graves amenazas que se ciernen en su contra y que son de carácter individual y bueno, para que sean y que tengan eficacia al corto plazo. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Presidenta. ¿Es? Thank you very much. As the rapporteur of Afro-descendant rights and the rights of women, the situation which existed in the last hearing also impacts on this one. Places a heavy, sad burden on my soul. It does. But one thing I must ask, I've listened to the state submission and you refer to so many committees, commissions, units, whatever terms, agencies and so on set up to deal with this enormous problem and enormous humanitarian crisis which cries out for a solution. In relation to what you have mentioned, all these various bodies, could you please, because it's part of our mandate to request such information, supply to the Commission a detailed compendious lists of the composition of these bodies, right, and what their mandates are, and refer to some of the actual implementation of aspects of their mandates for information. And in relation to the persons who compose the unit of the National Development Plan, that's even more important that we have such data, because part of what we need is disaggregated data, full data of all that the state works with so that we can really understand the efforts that the state is making towards solving the problems. And I also wish to ask for information from the state in relation to children. Children who were kidnapped, captured, kept by these terrorist guerrilla gangs, criminal gangs,
who are, in fact, it's a trafficking situation, and some of them are criminalized, what we understand. So we would like some information as to how many children you have records of who have suffered such a fate, and what is the future, the plan, and the assistance that the state is giving for their future so that they could grow up to be stable and contributing members of society. In relation to women in particular, so many women are now head their households without the assistance of the male partners who are either killed or whatever has happened to them. One doesn't know. So the burden rests on their shoulders. Could we have also data from you as to how many such households exist and what the state does specifically towards assisting such women in discharging their burdens to their family? I could go on and on and on, but I would not do so because I would like that we have the benefit of these bits of information. But also, when you give us the data in relation to the various groups and so on and their mandates and this, could you also add, in line with what my sister commissioner says, how they integrate with each other in the implementation of their work? Mm-hmm. Because that would be very important. I will end there, and wait a minute. Because they have to. They have 1 minute more. If the state has four, and the social is five. Okay. Five and four. Okay. Hoy me encuentro viviendo fuera de mi residencia. Mis hijos están en diferentes partes del país, Tumaco, Cali y algunos en la República del Ecuador. Y se me está restringiendo el trabajo con la población que represento. Tenemos 5 miembros comunales amenazados y 4 miembros de Afrodes Atlántico. No tenemos garantía para realizar el trabajo social comunitario con nuestra población. Mi residencia es constantemente vigilada y las provocaciones y amenazas son permanentes. A pesar de las denuncias de cada hecho, no existe ningún resultado ni investigación de estos. En muchas ocasiones le he dado a conocer a la unidad de protección que por mi trabajo y el entorno en el cual debo moverme, los medios que utilizo para ello, portar un chaleco antibalas aumenta mi riesgo si no se tiene un esquema de seguridad que garantice nuestra movilidad interna, debido al alto índice de delincuencia existente en la región. Con mi testimonio no quiero pedir explicaciones al gobierno colombiano, ni hacerle acusaciones. Solo buscar las medidas de protección que me garanticen el trabajo en las comunidades a las cuales pertenezco y represento. El gobierno debe entender que por cada líder y lideresa asesinado surgirán 5 más exigiendo derechos y más organizaciones pidiendo garantías de cumplimiento para esos derechos. Exigir el respeto a nuestro derecho de realizar el trabajo de incidencia a favor de nuestras comunidades no puede ser una razón para condenarnos a muerte a nosotros y a nuestras familias. Gracias. Hacemos eco de las peticiones que Bernardo hacía en su momento. Rápidamente, antes de darle la palabra a las compañeras, nos parece importante que el Estado, ojalá en las reuniones que se están planteando, realmente pueda dar respuesta a lo que aquí se ha planteado en términos de lo que no está funcionando. En Colombia tenemos suficientes leyes, normas que protejan los derechos del pueblo afrocolombiano, pero tenemos un patrón sistemático del Estado de incumplimiento de lo que ha planteado. 25 años sin reglamentar la Ley 70 de 1993. 10 años sin adoptar a cabalidad lo que la Corte Constitucional ordenó de cómo se debía atender a la población desplazada. Y ahora un proceso lleno de obstáculos para la reparación colectiva. Entonces, realmente sí pensaríamos que eso debe ser una prioridad. Y para dar respuesta a algunas de las inquietudes que hacen para entender también de por qué hay estos planes de caracterización, todo esto, yo creo que vale la pena que tanto Erlendi como Luz Marina y Marta, ya a nivel de detalle, aunque sea un pequeño minuto, amplíen un poco
esa información de por qué no han funcionado esos planes de protección específica, por qué no se han dado. Entonces, les doy la palabra inicialmente, pues, a Luz Marina, por favor. Bueno, valoramos los esfuerzos que viene adelantando el gobierno para atender la situación de la población desplazada, pero nos sigue preocupando la forma generalizada como se presentan los informes, por un lado. Por otro lado, nos sigue preocupando los indicadores que se presentan siempre de manera cuantitativa, se habla de cifras y no de manera cualitativa, mirando la calidad de vida y siguiendo los indicadores que ordena la Corte Constitucional frente al goce efectivo de los derechos de las víctimas desplazadas y especialmente de la población afrocolombiana. El funcionario está hablando de unos planes de desarrollo. Nos preocupa porque es un ejercicio histórico que ha venido desarrollando Colombia, pero casi nunca se cuenta con las garantías claras de participación para las comunidades afrodescendientes, especialmente para las mujeres. Se han construido ya 4 planes de desarrollo para las comunidades afrocolombianas. El último fue en el año 2014, que a su fecha no ha sido implementado ninguno. El mecanismo del Fast Track, que son las normas que se construyeron para implementar los acuerdos de paz, no fueron consultadas con las comunidades afrocolombianas y con todos los obstáculos, las comunidades a través del COMPA y la Comisión Étnica avanzamos en la construcción de los indicadores del plan marco de implementación, que a su fecha tampoco han habido avances en su implementación. Estamos aquí hablando de la población afrocolombiana desplazada de sus territorios por la violencia en los cascos urbanos. Y aquí se ha hablado de 15 planes de reparación colectiva que se están desarrollando más en las zonas rurales, pero no ha habido avance con la población afrocolombiana en las ciudades que por causa del conflicto armado justamente le tocó salir de sus territorios. En esa medida necesitamos que se avance con ese plan de reparación colectiva de la comadre de Afrodes, que a partir de un proceso de documentación de casos de violencia sexual, reclutamiento, desplazamiento y múltiples hechos victimizantes, exigimos a la unidad y que hoy somos incluidas y reconocidas en el Registro Único de Víctimas, pero no se ha avanzado ni siquiera en la fase de alistamiento. Igualmente, reconozco, digamos, hemos trabajado en concertar con el Estado algunos de los planes que mencionan, pero finalmente, digamos, esto no llega a cumplir con las necesidades que tenemos como comunidades afro, víctimas del conflicto armado en contextos urbanos, porque de eso es lo que estamos hablando. La Corte Constitucional ha sido reiterativa, tanto en el auto 05 del 2009 como en el auto 359 del 2015, donde dice, diséñese un programa de protección de los derechos de las comunidades afrovíctimas o afrodesplazadas. Hasta ahora, después de 9 años, eso fue en el 2000, estamos en el 2018, hasta ahora son 62 planes específicos que el gobierno de Colombia debía crear, iniciando por la ciudad de Cali y no hay ninguno construido. Segundo, yo creo que estas medidas que se están otorgando a los líderes tienen que ser concertadas, digamos, de acuerdo a la necesidad y el contexto territorial. Hemos estado en desacuerdo con los botones de pánico, con los chalecos, con los celulares incluso. Y, por ejemplo, voy a mencionar el caso de Llano Verde. Un celular de una línea de Claro no funciona en Llano Verde. Tiene que ser Movistar. Seguido a eso, también queremos invitar a la relatora a visitar las condiciones que vive las comunidades afro víctimas del conflicto armado en Llano Verde, uno de los lugares, porque podríamos decirle Buenaventura, Bogotá o Cartagena. Muchas gracias. ¿Contamos con más? ¿Contamos con más? No, hace rato que no. I now invite the state to make it final. We will be giving you 5 minutes because they went over time. Okay. 5 minutes, 5. Le agradezco, señora Presidente. Ustedes han solicitado una serie de informaciones muy importantes. Y para
mantener el rigor que ello requiere. Nosotros vamos a llegar la documentación correspondiente, porque ahí incluye explicación de políticas públicas, cumplimiento de los acuerdos de La Habana, temas relativos al reclutamiento de niños, funcionamiento mismo del Estado y las estadísticas que en algunos segundos no podemos atropelladamente explicar. Entonces, ustedes tendrán la información requerida para los elementos necesarios a fin de que tengan un criterio objetivo. Intervendrá inmediatamente la unidad de atención de víctimas y posteriormente el Ministerio del Interior. Bueno, muy buenos días nuevamente. Bueno, allí frente al tema de reparación colectiva, yo mencionaba que hay 6 que están en este momento, como aparece el Consejo Comunitario Renacer Negro, está la comunidad de Afro de Bellavista, Guacoche, San José Duré, Villarbolé, que son los 5 que están, y está el de Afrodes. ¿Qué sucede? Allí hay una diferencia entre lo que es comunidad étnica y organización. Y si ustedes más que nadie lo conocen, digamos, esta situación que se ha presentado, porque por parte del Ministerio del Interior, digamos, el reconocimiento como un sujeto étnico no está, eso es lo que ha pasado. No se está negando el tema de la reparación colectiva como una organización para hacer el proceso de reparación colectiva, pero no como una comunidad étnica como lo es, por ejemplo, la comunidad afro de Bellavista. Entonces, ahí, porque eso involucra el tema del territorio. Pero, digamos, lo que la unidad de víctimas ha hecho es que como organización, claro, va al proceso de reparación colectiva y se adelantará, pero no como un sujeto étnico. Entonces, eso es lo que se ha hecho, el tema de la diferencia. Nosotros estamos prestos a seguir, digamos, haciendo el trabajo, porque lo hemos venido haciendo con Afrodes, y la idea es buscar y avanzar en el proceso de reparación. Desde el Ministerio del Interior agradecemos el reconocimiento que ustedes hacen de los avances que hemos tenido en los datos y acciones que ya expresé en mi primera intervención en relación con el cumplimiento del auto 005. También se sabe que ya hemos realizado 47 caracterizaciones socioeconómicas, de las cuales 20 ya están construidas, consultadas y validadas por las comunidades. Aproximadamente 27 caracterizaciones están en etapa de ajustes técnicos en 19 municipios de distintos departamentos: Nariño, Cauca, Chocó. También en 2018, y fíjense, esto viene de 2009, 9 años después, estamos desde el gobierno procurando cumplir. En 2018 se han formulado ya 4 planes específicos completos para Soacha, Curvarado, Higuamandó y Cacarica, que también están en proceso de formulación planes para Cocoma Norte, Cocoma Sur y Cocoma Seco. Se han emitido ya 20 resoluciones de protección para consejos comunitarios en Departamento de Nariño. Ya fueron notificadas estas resoluciones a sus representantes legales y a las asambleas y a las alcaldías, de manera que se está haciendo un esfuerzo importante para que todo esto se haga realidad. Estamos a puertas de convocar a la consultiva de alto nivel con las 17 consultivas departamentales que están ya organizadas para adelantar el tema del Plan Nacional de Desarrollo, y en relación con la petición de la comisionada sobre un compendio de todo este articulado y de toda esta serie de normas y de espacios con que cuenta el Estado colombiano para atender la problemática de la población afro-negra y afrodescendiente, pues vamos a organizar un documento importante que queremos compartir con ustedes antes de mandarlo a la comisión y presentarlo formalmente. En relación con la protección colectiva que se preguntaba, hemos avanzado en relación con comunidades indígenas, como por ejemplo las de el Cauca, que se ha facilitado porque ellos tienen, digamos, la posibilidad de un control territorial, y además tienen una guardia indígena que hemos entrado a dotar de muchos elementos para efectos de su protección y de que realicen alertas tempranas y demás. Con Comadres vamos a iniciar ese proceso. Todavía no se ha hecho una implementación, existen protección individual, pero estamos prestos a elaborar todo el procedimiento relacionado con la ruta de protección colectiva, porque pues cada comunidad tiene unas particularidades muy concretas y tenemos que adaptarnos a esas situaciones.
Perdón, embajador. Yo me quiero complementar. Un minuto, un segundo. Es el tema de que en el registro tenemos 105, digamos, sujetos de reparación colectiva. Mencionábamos los 6 que mencioné, digamos, al iniciar en la intervención, pero también informarles que para este año ya hay 8 más que están en el tema de protocolización con el tema de AFRA. O sea, serían 8 y 6 que son para el 2018. En cuanto a las cifras de jóvenes desvinculados del conflicto armado, vamos a enviar información. No. Son 41 afros que han sido desvinculados, están en medidas de protección y tienen un sistema especial de responsabilidad penal adolescente para, con medidas pedagógicas para poder hacer todo el proceso de resocialización. Thank you. If I'm not going to make a very long comment, but just to say it's my duty to bring this up, that the fact that the commission had been invited by the state of Colombia to make an official visit, that is, that not just me as a rapporteur for persons of Afro-descendant rights or women, but a mixed either the whole commission, including the special rapporteur of DESCA, so that we can have the opportunity to do a full study. That had been submitted to us by the state of Colombia earlier in the year. And so we hope that the present government will still abide by that invitation so that the secretariat can arrange a date with you when we can make this visit. And assist as far as we can in all regards. Give the civil society and the persons and victims who have suffered an opportunity to talk with each of the commissioners, because every victim should have access to the particular commissioner who is the rapporteur, which most affects their rights, and also for us to be able to have access to the officials of the new government so that we can see how best we can work together to bring resolutions as far as we can to this very, very serious and large humanitarian problem. So with that, I thank you all. This hearing is at an end. We're long past our time. And the next hearing should be now. Okay, 10 minutes, so that we can have a break. Thank you.